Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Gloria al Todopoderoso. Bueno, le damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que nos permite estar en las calles, llevar una palabra, una voz de aliento, una voz de fortaleza. Y quiero regalarle una porción bíblica en esta mañana. El libro de Mateo capítulo 24, verso 12. Es una palabra poderosa, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús está en cierto lugar, dicen los discípulos, le preguntan al maestro y le dicen: dino, ¿cuándo serán estas cosas y el fin del siglo? Los discípulos estaban un poco preocupados por saber cuándo era de venir las cosas que están aconteciendo, cuándo iban a venir las catástrofes a la tierra. Los discípulos preocupados le preguntan a Jesús: dinos cuándo serán estas cosas y cuándo volverás a la tierra a salvar a la humanidad. Hoy estamos en la calle llevando una palabra de fortaleza, una palabra, una voz de aliento, una voz de restauración, una voz de cambio, una voz de humillación. Turbo necesita humillarse a los pies del Maestro, a los pies de Jesús, para que Jesús pueda escuchar la voz de un pueblo y pueda salvar. Ciertamente, amados hermanos, estamos libres de pandemia. Ciertamente la gente dirá: a Turbo no ha llegado ni llegará esto. Pero solamente con la mano y el poder de Dios podemos hacer que estas cosas que están aconteciendo en la tierra no visiten nuestro pueblo. Hay un pueblo, mi amado, que le ha dado la espalda, le ha volteado la espalda a Dios. El mundo entero hoy se encuentra azotado por la pandemia. El mundo entero se encuentra azotado por la maldad, porque el hombre ha vuelto la espalda al Dios Todopoderoso. Cuando el hombre decida volverse a Dios, cuando el hombre decida buscar a Cristo, cuando el hombre decida, mi amado, entrar a la presencia del Todopoderoso, entonces Dios descenderá de los cielos. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a perdonar el pecado de la humanidad, va a perdonar el pecado del hombre. Necesitamos hombres que estén de rodillas clamando al Dios Todopoderoso. Necesitamos que el hombre se vuelva a Dios, que vuelva, mi amado, la espalda al Todopoderoso. Pero hoy salimos a las calles con una palabra de esperanza, con una palabra de salvación, con una palabra de cambio. Sabemos que Dios todo lo puede. Sabe, la palabra dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Mi amados hermanos, hoy el hombre, mi amado, por eso es que vemos que alguien toma una arma y mata a otro. Por eso es que miramos que los padres se levantan, porque está escrito en la Biblia. Por eso miramos, amados hermanos, que alguien toma un niño y lo viola. ¿Sabes por qué? Porque el hombre ha entrado la maldad en el corazón, el hombre se ha enfriado el amor. Y por eso hoy miramos que alguien se levanta contra alguien. Hay odio, hay pestilencia, hay muerte, hay guerra en toda la humanidad, mi amado, porque el hombre ha vuelto la espalda al Dios Todopoderoso. Y cuando el hombre decida volverse a Dios, entonces las cosas en la tierra van a cambiar. Hoy un simple virus, mi amados hermanos, tiene la tierra paralizada, la economía paralizada. Y lo que me impacta de la historia, mi amados hermanos, es que hoy la gente piensa más en la economía que en la vida del hombre, amados hermanos. La vida del hombre no vale nada para Dios, para los potentados, amados hermanos. Por eso hoy, como hombres de Dios, salimos a la tierra, a las calles, a llevarte la palabra de esperanza, la palabra de salvación, la palabra de cambio, la palabra que transforma, que regenera, la palabra que llena y que despierta el cuerpo y el espíritu. Amigo que me escuchas en esta mañana, hay un día de esperanza para ti en este momento. No esperes que la muerte te visite. Déjame decirte: ha muerto rico, ha muerto millonario. La muerte en esta pandemia no pregunta por estatus. La muerte no pregunta quién es rico, quién es pobre. Solamente déjame decirte que cuando la muerte sorprende al hombre, no le pregunta si tiene dinero. La muerte no le pregunta si tiene casa, si tiene carro, si tiene beca, mi amados hermanos. Cuando la muerte decide tocar al hombre, lo toca y lo mata. Pero hoy es la esperanza, y es la que estamos presentando en esta mañana, se llama Jesús. Hoy presentamos a Jesús de Nazaret, al poderoso, al que puede cambiar, al que ha tomado el corazón de Turbo. Porque este distrito, amados hermanos, está cambiando. ¿Sabes por qué? Porque el Dios Todopoderoso se ha metido en Turbo y no ha permitido, amados hermanos, que esta pandemia, que este virus, toque el corazón de Turbo. Seguimos orando por Turbo, seguimos clamando por este mundo.
muchísimo más, hermano, porque entendemos de que Dios camina desde Turbo. Dios está en este municipio, Él se ha metido en Turbo, y por eso Turbo es diferente. Aunque hay gente que bebe, hay gente que baila, hay gente que rumbea todos los días, pero vemos unos evangélicos, mi amado hermano, que día y no estamos clamando para que Dios tenga misericordia de este municipio. Y por eso creemos que Turbo será diferente, porque Turbo es de Cristo. No esperes que la muerte te sorprenda. Estamos en los últimos días. Estamos en los últimos tiempos. Y por eso salimos a la calle, amados hermanos, amigos. Para que tú entiendas de que Dios es real y que te ama. De que Dios quiere cambiar y salvar tu vida. Ese amor que se ha enfriado, es tiempo de que lo caliente y que ames a tu familia, que ames a tu padre, que ames a tu hermano, que el que te ofendió pídele perdón, reconcíliate, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre venga a la tierra. Él vendrá por una iglesia limpia, santa, sin manchas, sin arrugas, y dice la palabra que será como en los días de Noé. Estaban bebiendo, bailándose, dándose en casamiento, la gente estaba preocupada, la gente estaba pendiente de sus quehaceres, pero tan pendiente de la palabra. Y dice la Biblia que vino el diluvio ese día y arrasó con todo lo que había en la tierra. Amados amigos, no esperes que Dios te quite la vida, no esperes que Dios te moche la cabeza. Corre, arrepiéntete, escapa por tu vida, salva tu vida en esta mañana. Es tiempo de que vengas a Él, es tiempo de que le busques, de que te acerque el Dios Todopoderoso, porque hay salvación para ti en esta mañana. Y estaban bebiendo y estaban bailando, y vino el diluvio, y quizás muchos tocaban la puerta. Noé, ábrenos la puerta. ¿Sabe una de las cosas que me impactó, Pastor Orángel? Y era que afuera estaban la familia, los que estaban adentro del arca. Adentro del arca habían 8 personas. Quizás afuera estaba la mamá de Noé, el papá, los primos, los hermanos. Y sabe una cosa, no por el parentesco Noé abrió la puerta. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la salvación es individual. Y aquel que busca a Cristo, sepa que le hay y que le haya. Y que la única manera de ir al reino de los cielos se llama Jesús de Nazaret. No hay otro camino que pueda salvarte. Hoy te presentamos al Dios Todopoderoso, al Jesús de Jesús, al Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso que hoy te viene a salvar. Esta es la invitación en esta mañana, para que vengas a Jesús. Solo en Él hay esperanza y hay salvación. Tú quieres mirar atrás de este Dios, también da una palabra de esperanza para ti. No importa por lo que estés viendo, lo que estés atravesando, hoy Jesús tiene una palabra de esperanza para ti, y una palabra de salvación y de restauración. El cambio se llama Jesús, y Turbo con Jesús va a tener que ser diferente. No será, tendrá que ser diferente, porque donde Cristo llega, todas las cosas cambian.